Las gotas de agua que me amanecen en las flores son lágrimas de luna que lloran por las noches. Mi otro poema es en el cielo. El cielo y el maíz son como el amor de tu corazón. Las palabras y la arena es como las obras del mar. Riohacha, huele a esperanza y amor, colores y alegría. Es el manto de tu amor, el fresco de tu voz. Es algo que sale de tu paraíso de amor. Padre, amigo de todo mi... La lectura es aliento, es respirar, es una metáfora, es un viaje, sin regreso. Yo podría decir que he estado en muchos países solamente con abrir un libro y meterme, sentir los olores, los aromas, los sentimientos, las agonías de cada autor, el consejo de cada autor. Cuando necesito desconectarme de la realidad, yo tomo un libro y hago mi viaje y me encierro porque es mi ritual con la palabra. La literatura es un palabra, es un mar donde puedo navegar, donde puedo encontrarme, donde puedo ir a muchos viajes y descubrir otros continentes escriturales. Y la fundación empieza por la complicidad de cuatro personas que aman la literatura. Nos reuníamos en el muelle y tratábamos de tener una excusa para reunirnos, hacer recitales. Hicimos como la elección de mirar qué nombre podía decirlo todo, ¿no? Y terminamos escogiendo Atrapasueños, porque la idea es atrapar cosas. Y la satisfacción ha sido grande. Ya la fundación tiene muchos años y está ahí trabajando. Actualmente tiene dos proyectos concertados con el Ministerio de Cultura y para nosotros es un logro. El proyecto Literando es un proyecto sociocultural que tiene la Fundación Atrapasueños y que se dirige a todas las comunidades para afianzar y promocionar la lectura. La Guajira ocupa el penúltimo lugar en lectoescritura en las pruebas SABER, ISFES y ECAES. Nosotros queremos llegar a sensibilizar este ejercicio de la lectura, del amor hacia el conocimiento, pero también hacia la imaginación. Con Literando pretendemos básicamente hacer un juego de literatura y desde la literatura. Entonces pretendemos que las tertulias, los talleres, las conferencias y las actividades lúdico-recreativas se hagan en espacio abierto, muy cercana a la gente que comúnmente no tiene acceso ni al libro ni a la literatura. Llevar la literatura a diferentes espacios. Estamos trabajando con barrios, diferentes barrios de la ciudad en estrato 0, 1 y 2. Bueno, Riohacha, en avión, de aquí a Bogotá, se encuentra como a hora y media. Aproximadamente. 24.000 habitantes aproximadamente. En Riohacha, otro problema también es que las calles no se encuentran pavimentadas. Y también problemas con el acueducto. En Riohacha el agua no es 100% potable. ¿Este qué barrio es ello, el Mari? 31 de octubre. Mano izquierda, mano izquierda. Mano izquierda. Hay barrios que se han fundado nuevos por personas que se encuentran desplazadas y el único lugar que encuentran para fundar es lugares lejos de la civilización. Hacia abajo. Dime dónde vamos y dónde llegamos. Aquí buscando a la gente que está en el mercado, como que yo mío ya salido de plaza. Mi nombre es Linda Antonella. ¿Cómo es mi nombre? Linda.
Vamos a hacer un momentico de juego. Vamos a poner los dedos así de chévere, que estamos bien felices de estar acá. Vamos a aprendernos hoy una nueva palabra, las palabras que se llama igual que la palabra en castellano, en español, que es buenos días. Ustedes cuando se levantan le dicen a su mamá, ¿cómo? Buenos días. Pero hay una palabra en guayunaiki que se llama, que dice lo mismo, que es guatamal. ¿Cómo es? Guatamal. Vamos a repetir, guatamal. Guatamal. Entonces vamos a poner los dedos así. Cuando yo diga guapta, arriba, y cuando yo diga mal, abajo. ¿Listo? Bueno, vamos a decir con guapta y talauchi, que talauchi significa alegría. ¿Cómo es? Talauchi. 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 Alegría. Alegría. Bueno, cuando yo diga talauchi arriba y cuando yo diga alegría abajo. ¿Listo? Talauchi. Alegría. Talauchi. Bueno, vamos a compartir desde la Escuela Crearte y desde este proyecto Literando con mi amiga Yolmaris Flores. Vamos a compartir un poema. Buenos días, mi nombre es Yolmaris Andrea Flores Suárez. Estudio en la institución educativa Isabel María Cuesta González, hago sexto grado. Y mi poema se llama El amor. El amor que se esconde en mi corazón es tan tierno como el mar cuando nos quiere abrazar. El amor es pureza que indica a los poetas a tener más sentimientos así como yo los siento. El amor es eso y mucho más cuando tiene ganas de amar. El amor es brisa, el amor es mar, el amor es lo más lindo en nuestro andar. Gracias. Humilde soy, sabe dónde yo soy procedente, le llaman bajo mundo esta pobre gente, preparado para luchar en esta batalla, a este estilo yo me encargo en la medalla destruyendo la envidia del oponente, a veces soy humilde pero bien rebelde, mi viejita siempre dice pobre de mi wiki, la calle y la droga me va a destruir, ay Dios mío, cómo cambia su manera de pensar, como soy rapero mi viejita me quiere matar, y si supiera lo que dice mucha gente, somos raperos pero no delincuentes, la lengua venenosa habla de la swing, de negro me consagra para darme swing, ay ya tú, si por ser mujer tú le quitas una vida, levanto la bandera y me revuelve la justicia. Oh, oh, todavía estamos el 31 de octubre. Una charquera. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué mandaste los pelados? Manda a Dona para que venga. El mejor regalo que nos puede dar usted a nosotros es darnos educación. Mire cómo hay tantos niños aquí que no estudian. Y yo le dije a mis hijos, bueno, manos a la obra y con el ánimo de prestar un servicio social. Entré a la, invadí por allá arriba y luego nos ubicaron acá en una enramada. Empezó la Fundación San Francisco de Asís brindándole educación a todos los niños, porque hay una crisis educativa en el departamento de La Guajira, sobre todo para estos niños que son menores trabajadores, desplazados, recicladores y contravertores a la ley penal. Hay muchos. Sí, tenemos este año. Van a quedar como 400 o 500 niños fuera. Pero no van a estudiar más porque. ¿Con qué ánimo? Ya. Pero menos los niños con el conocimiento adquirido por Atrapasueños, Fundación Atrapasueños, es un regalo grande porque la mayoría no van a ir a ninguna biblioteca a leer un libro. Ellos engrandecieron la nuestra biblioteca, nos regaló Promigas y además cada niño tiene su libro. Que con la lectura sabe que se despierta el conocimiento. Digamos que cuando uno lee, antes no sabe nada, durante se va dando cuenta y después cuando ya uno lee es donde está todo el conocimiento adquirido. Cuando tú no estás, el viento trae un mensaje que me dice, soy yo. Me acaricia, me consuela. Cuando tú no estás, el volver lo espero. Cierro los ojos y confirmo que volverás. Cuando tú no estás, el presente es tu presencia. Estás aquí y lo mejor, siempre estás conmigo. Es de mi propia inspiración. La lectura es importante porque uno aprende mucho. A veces me dicen a mí que yo, ¿por qué sé tanto? Porque yo si encuentro un papel, yo no le doy con el pie, lo agarro
y si hay algo importante, me lo leo. Toda aquella persona que lee, no es tan importante, no tanto lo importante de la lectura, sino que uno se hace también importante porque adquiere el conocimiento. El respeto. ¿Ustedes se acuerdan de la tertulia Literando? ¿A usted qué fue lo que más le gustó de la tertulia? Cuando nos dijeron de la pregunta, el libro que más me gusta. ¿Y a usted cuál es el libro que más le gusta? Un libro de Julio Verne, 20.000 leguas en un viaje submarino. ¿Y a usted, Roy, qué le gusta? No tengo ningún libro definido, ya que todos son especiales y todos me han gustado. ¿Y para ustedes a qué le huelen los libros? A mí me huele el libro amor. ¿Y amor, por qué le huele amor? Y a el amor y a también a la amistad. ¿Y por qué le huele amor? Porque se puede comparar contra el hombre y la mujer. ¿Y Roy? Bueno, a mí me huele aventura. Cada una de las cosas que pasan dentro de los libros es una historia nueva y una aventura para conocer. ¿Y Eiler? Es como... descubrir historia en un mundo de fantasía. Chicos, a mí me gustó en la tertulia Literando lo de la paz. Pues para mí la paz es una paloma sin alas que tarda en llegar. ¿Y usted, Roy, para usted qué es la paz? Es un tesoro que se encuentra enterrado en el corazón de los hombres. ¿Y usted, Eiler? No hay un punto para definir qué es la paz. ¿Y usted, pequeñín? La paz es porque... La paz es... No, yo no sé ni todavía preguntar nada. Mi nombre es María Alejandra Trejos Cote. Soy del grupo Taller Talauchi y mi poema es Colombia. Colombia, patria mía, nací en tus entrañas con orgullo y alegría. Es un espacio natural que ilumina las mañanas floreciendo un belleza. Mi poema se llama ¿Para qué sirve la poesía? La poesía sirve para ver el más allá. La poesía sirve para sacar aves del mundo entero. La poesía sirve para sacar el tesoro de nuestro corazón. Gracias. Guardo mi corazón en el fondo del mar, mi alma en las gaviotas, mis ojos en las palmeras y mi cuerpo en la poesía y pintura de la soledad. Muchas gracias. Tengo miedo de mis ojos, que son como las olas de la muerte. Tengo miedo de la noche porque quiero volver a verte. ¿Sabes cuánto tengo miedo de la noche porque quiero volver a verte? Yo te lo sabes. Tengo miedo de mis ojos, que son como las olas de la muerte de la noche porque quiero volver a verte. Gracias. El poema que más me gustó, Leider, el poema que más me gustó tuyo fue el de la noche. La parte es que la primera parte, ¿cómo fue? De la... Tengo miedo a la... Tengo miedo de mis ojos. Que son como la muerte. Tengo miedo de mis ojos. Porque tengo miedo. Ese pedazo que me gusta. 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 3. El pobre burrito contaba al revés. No se lo sabe, símelo usted. Usted nunca estudia, dígame por qué. Cuando voy a casa no puedo estudiar. Mi madre es muy pobre, hay que trabajar. Trabajo y trabajo todo el santo día. No me diga burro, profesora mía. En este momento estamos viviendo nosotros 7 con la visita de mi tío Manuelito. Vivimos allá con él. Allá tenemos una casa bonita, no tan grande, pero humilde. Yo soy riguachera orgullosa de aquí, de mi tierra. Me siento orgullosa de ser riguachera porque es una tierra en donde muchas etnias, todo bien bonito. Colombiana pura, riguachera excelente. Mi nombre es Luis Fernando Arias García, yo soy de Fusagasugá, Cundinamarca. Mi papá también es de Fusagasugá, Cundinamarca. Él es un constructor y mototaxista. Mi mamá es del Espinal, Tolima.
Ella es modista, pero se le acabó el trabajo y ahora pues estamos en una situación un poquito mala porque a él no le ha ido muy bien en el trabajo. Para mí la literatura es un medio de escape así y yo prefiero estar leyendo un libro que, por ejemplo, jugando o algo así. Para mí la literatura es diversión, es imaginación. Fernando, ese es mi nombre, desde mi nacimiento. Nací yo en un pueblito bendito con sufrimiento, de dolores y penas, rodeado de tristeza, humildemente creado en medio de la pobreza. El tiempo ya ha pasado, las cosas han cambiado, bendito sea mi Cristo que me creó en este pasado. La idea del proyecto era preparar platos, ya. Entonces nos daban una receta y a base de la receta nosotros teníamos que preparar el plato y hacerlo como estaba en el libro, porque los libros a uno cuando más lee, más se capacita, más se entera de las cosas que están pasando, porque hay personas que no leen y no se enteran de nada. Entonces al coger un libro, bien sea de un libro de arte, alguna lectura, alguna poesía, alguna cosa, se están capacitando. Para mí esa es la idea. En respecto a los libros, leyéndolo bien, los libros que nos donaron acá a la comunidad, a los que participaron, son libros muy importantes, de mucha importancia, porque contienen algo sobre la cultura, la costumbre, pero viendo que los paisanos acá, la comunidad, mis paisanos casi no, son un poco apáticos a la lectura. Mi comunidad, si accediera más a la lectura, fuera una comunidad más avanzada, con ideas, con éxitos. Bueno, para mí la lectura es importante porque nos lleva a, más allá, lo cual uno aprende muchas cosas para la vida cotidiana y también enseñarla a nuestros niños guayú. Danza, gaviota, danza, en el negro de mi suelo, a la luz de mi tierra vacía, en las migajas de la herencia que aún guardo. Danza, flamenco, luz, aguas de dulce mies con aroma de sal, alimento de la... Para mí la literatura es como un redescubrir del mundo, es volver a contar todo eso que percibimos desde la visión que tenemos y de la manera como nosotros queremos expresarlo. Yo me expreso en la literatura a veces a través de la poesía. Del proyecto Literando he sido beneficiaria porque he asistido a varios de los eventos y de los talleres que han ofrecido. Me ha parecido una gran oportunidad porque pues dentro de los talleres a los que asistí tuve la oportunidad de conocer a Piedad Bonet. Ella compartió con nosotros su experiencia en cuanto a la poesía y como yo soy poeta me pareció bastante enriquecedor. Y en el taller Literando vino John Jairo Junieles a ofrecernos un taller para escritores nuevos y pues bastante interesante la experiencia, me ha servido mucho en mi proceso de producción, me ha servido para fortalecer las herramientas que me han dado en el taller de Renata. En el departamento de La Guajira se hablan en este momento 6 lenguas, incluyendo la árabe, y creo que todo ese patrimonio de oralidad y de historias y de cruces de camino de voces en nuestro departamento nos ha dado la oportunidad de tener, por ejemplo, varias fundaciones como Atrapasueño y varios talleres, entre ellos el de Renata, el cual tengo la oportunidad de dirigir aquí en el departamento de La Guajira. Tenemos como resultado en 3 años 3 libros consecutivos publicados con cuentos escritos por personas jóvenes y personas mayores que asisten a este taller. De tener, por ejemplo, un premio Casa de las Américas en el año 2000, e igualmente tener a varias escritoras de la etnia guayú ganadoras de algunos premios. Para mí todo ha sido la literatura una manera de incluso
de ser salvo. Yo escucho a muchos religiosos decir, soy salvo por la palabra. Yo soy salvo por la palabra escrita. Y toda mi vida ha sido dedicada a la lectura y de allí a la literatura. De allí que casi toda mi obra tenga que ver con el departamento de La Guajira. Casi todos mis títulos tienen el sintagma Guajira en casi todas mis obras tienen el sintagma Guajira en su nombre. La Guajira, ecología y metáfora, La Guajira en su literatura, La Guajira en la obra de Gabriel García Márquez son algunos de los referentes de mi obra. Y casi toda la poética que tengo escrita, publicada, también tiene que ver con mi entorno, con el desierto, con los patios donde crecí, en mi pueblo natal. Entonces, la literatura pienso que también ha sido la manera de dar a conocer el liderazgo de una intelectualidad en el departamento de La Guajira. La Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso. La Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso. Ayón.